yo estaba en París cuando Foucault acababa de publicar algunas de sus obras principales, concretamente pues ya la gran trilogía estaba circulando, ¿no? La historia de la locura, el nacimiento de la clínica y las palabras y las cosas. Y había tenido lugar también esa discusión tremenda a morir entre Foucault y Derrida. Te puedo contestar como académica, pero te puedo contestar cuando fui estudiante, que fue cuando conocí realmente el pensamiento foucaultiano. A mí en particular, ese pensamiento de Foucault me permitió pensar en formas de dominación y en formas de resistencia a nivel de la práctica discursiva, a la capacidad de innovación del discurso, más allá de las marcas que la institución, en este caso académica, la universidad, la Facultad de Filosofía y Letras, me había impuesto en el pensamiento en general. Estamos hablando de la segunda mitad de los años 70. Hasta los años 80, aquí por lo menos, digamos, yo de entrada, cuando comencé a dar introducción a la filosofía, digamos, yo di las palabras y las cosas, o el orden del discurso, todavía sin traducir, creo, en 75, en la Facultad de Filosofía, sin preocuparme si ya había sentado sus reales el pensamiento de Foucault aquí en la facultad o no. Digamos, a mí me parecía que había que presentar esos elementos justamente para introducir a la filosofía, para pensar la filosofía, para preguntarse incluso qué es lo que se hace en filosofía y ya, digamos, ¿no? Ahora, creo que la evolución de esta inserción de Foucault aquí en la facultad y luego posteriormente en otras facultades y en el país va muy de la mano en ese tiempo con Althusser, con la lectura, la ampliación, el debate en torno a Althusser y el estudio de Althusser. Azarosamente empecé a trabajar con un profesor de ciencias políticas, también de la UNAM, que conocía a Foucault, y él fue el que me introdujo a algunos textos, muy pocos de Foucault. En realidad, yo creo que fue de la historia de la sexualidad, este que se llama Método, esta partecita. Y a partir de ahí elaboré yo un trabajo sobre estrategia en el poema medieval entre el grupo de Morgana, podríamos decir, y el grupo de Arturo, tratando de pensar relaciones de fuerza en el poema, tratando también de ver nuevas estrategias que se habían desarrollado que podrían identificarse en un poema de esta naturaleza y ver cómo eran exitosas y cómo podían dominar justamente un paradigma medieval. Lo que yo veía era cómo emergía una nueva forma de ejercer el poder. El pensamiento marxista atrae a Foucault. Y en efecto aquí se ha dado un debate amplio, creo que sigue todavía, si Foucault es marxista o no. O por lo menos en un momento se dio hace 5 o 6 años. Que, bueno, de cualquier manera, si Foucault en alguna entrevista dijo, bueno, todo lo que yo he hecho es en una perspectiva marxista, no es que yo tenga que citar en cada página el Capital, pero yo trabajo esta, si se ve como un nuevo trabajo sobre la historia, o nueva visión de la historia, o nuevos dispositivos para analizar la historia, todo lo que yo trabajo, lo trabajo en la perspectiva de Marx. Entonces, en eso era muy, digamos, se daba de manera natural la cercanía o el caminar juntos, primero por pensar la historia de otra manera, digamos, pensar la historia en lugar de historia de la razón, pensar la historia de ciertas rupturas o la historia de las revoluciones, digamos, en Althusser, ¿no? O la historia de la lucha de clases, si se quiere, de una manera muy clásica. No solo ahí estaría la importancia. Hace unos cuantos años se empezó a manejar entre grupos de italianas y grupos de españolas la idea que la crítica del discurso, que estaba fundada en el orden del discurso de Foucault, era un libro básico de formación del pensamiento feminista. Y entonces ellas sostenían
que había una relación muy estrecha que habría que describir entre la teoría del discurso foucaultiana y la teoría de la liberación o emancipación de las mujeres. Estaba yo muy interesada entonces por las prácticas ideológicas, es decir, este funcionamiento estructural de la práctica ideológica a partir, por ejemplo, de la interpelación planteado por Althusser. Pero había ciertas cuestiones mecánicas básicas con respecto a la manera como las formas de sujetación actuaban, que Althusser no me permitía pensar porque me ponía límites. Los límites, para acabar pronto, eran los del propio marxismo. Y yo necesitaba ver que esos límites podían ser rotos con el pensamiento y no abandonar el interés crítico. Por ejemplo, preguntarme por las formas de sujetación a la dominación de las mujeres sin decidir que si las mujeres no eran proletarias, no tenían capacidad de una experiencia crítica de resistencia que pudiera romper con la dominación. Entonces, como yo estaba interesada en cuestiones, digamos, de feminismo, Foucault me dio respuestas. Althusser no me las daba, pero ni siquiera en la práctica misma de la militancia, puesto que las mujeres siempre estábamos relegadas. Nosotras no podíamos ser intelectuales de izquierda. Siempre respondíamos a lo que los grandes intelectuales, que eran hombres, nos señalaban. Había ciertas barreras que no se podían cruzar. Era, por ejemplo, la conciencia de clase, ¿no? Y la conciencia de clase no estaba marcada por el hecho de ser mujer. Esa no era una marca de dominación y de sujetación que tú tenías que romper. Y a mí eso me preocupaba. Les permitía pensar en el discurso como el primer espacio de lucha. Yo diría que de todas las prácticas políticas, de un tipo o de otro, y no las voy a valorar, es quizá las acciones feministas, se llamen feministas, se llamen preocupadas por el género, críticas de género, se hable de perspectiva de género, la diferencia fundamental es que las feministas se volcaron en la teoría para poder sostener su militancia. El trabajo que hicieron la Clau y Mouffe en los 80, justo, o sea, después, ¿no? Retoman a Foucault y toman, no toman mucho tampoco, toman la noción de formación discursiva, les resulta fundamental, pero para pensar justamente estas diferencias, ¿no? Estos nuevos movimientos sociales, esta multiplicidad política y discursiva. Entonces, pues como siempre, un grupo pequeño, porque siempre parecería ser que son como los malos, los filósofos malos, no los malos filósofos, los filósofos malos, malditos, los que leen a Foucault y se atreven a hablar sin respeto a las jerarquías. Y yo creo que lo que ayuda y lo que contribuye Foucault es que deslegitima cualquier jerarquía que se trate de constituir como un poder o como un centro, digamos. Entonces, te digo, son investigadores, al menos los que yo traté, más grandes, muy aguerridos, y los más jóvenes sospechosos de su discurso, porque es un discurso muy militante. Y las humanidades, históricamente, me parece que han separado justamente el saber del poder. Entonces, volver a... que no es nuevo, o sea, llevamos 40 años haciéndolo, o sea, llevan 40 o 50 años haciéndolo, no es nada nuevo, pero sí de repente es nuevo en algunos ámbitos académicos en América Latina. Y algo en lo que yo he venido insistiendo mucho, el singular exceso, digamos. El singular exceso resiste, cualquiera, sea revolucionario o no, resiste simplemente por vivir, digamos. Hay órdenes que no va a seguir, hay espacios a los que no va a ir, va a dejar los lugares que le asignan simplemente porque, digamos, su fuerza, su potencia lo lleva a eso, digamos, ¿no? Puede cansarse después de un buen rato de estar ocupando ese lugar, simplemente se cansa y lo deja con cualquier estrategia, de cualquier manera. O lo deja de manera violenta, o lo deja de manera tranquila, o lo deja de manera vagabunda, pero deja el lugar. Pero hay un exceso, digamos. Esta concepción de la resistencia, esta concepción del singular exceso, la ventaja que tiene es que, digamos,
primero, es para todos. No necesitan estar los de conciencia revolucionaria por allá por un lado y acá los que no tienen conciencia revolucionaria. Es para todos. En todos trabaja, porque en todos trabaja el exceso de la vida. Sin duda, digamos, en eso estamos ante procesos que son procesos de carácter, diría yo, propios de las estructuras, económicas, de las estructuras de poder, de las estructuras de gobierno, de las estructuras de pensamiento, que tienen que ver con, digamos, la manera en que se organiza el vivir juntos, etc. Y entonces, en ese sentido, se puede decir que la filosofía de Foucault, al lado de la perspectiva marxista, que finalmente queda muy abstracta todavía en cuanto a la acción diaria, la perspectiva de Foucault vino a dar no solo unas herramientas de análisis para lo que sucede a diario, sino también herramientas para cierto tipo de acciones, digamos. Así como él había andado en las cárceles pensando que las cárceles eran un lugar de resistencia, pues aquí empezaron a darse también una serie de acciones de resistencia en ese sentido. Hay crítica en el ejercicio de la práctica artística, ¿no? Buena parte de los artistas ejercen una crítica frente a la idea de la creación. ¿Qué es la creación? Y ellos prácticamente dan respuestas. Ahí esto es evidente. Hay también crítica en las acciones de los movimientos sociales, de ciertas formas de organizar la vida en común de la gente para perseguir ciertas cuestiones, para oponerse a otras, simplemente para resistirse y ejercer otra forma de vida, donde no sea doloroso ejercer tu forma de vida para la que estás condenada, por ejemplo, como víctima, como mujer, como indígena, etc. Hay también, hay acciones de la crítica que no requieren un vocabulario filosófico, porque ellos proponen un discurso determinado, proponen formas de argumentación que están ahí, que nos pertenecen por igual porque están en el lenguaje, ¿no? Y que podemos, eso sí, desde la filosofía, sacar de su contexto y darle un formato más o menos abstracto. Ahí te señalo dos debates, uno más político, más sociológico, más histórico, y el otro que tiene que ver con la estética. Ambos están emparentados, ¿eh? Pero ahí, y es de actualidad, se discute la arqueología de los medios, si uno busca los libros que ahora vuelven a citar a Foucault, están ahí, ¿no? Nuevas tecnologías que ponen en cuestión las viejas teorías de la comunicación y por el lado de los biopoderes. Y por ejemplo, la violencia, la crueldad, etc. Se vuelve a Foucault para nutrirse de ese vocabulario que yo creo que sigue siendo absolutamente descriptivo de lo contemporáneo y que se puede llevar más allá críticamente. Y por supuesto, la palabra crítica, que también se vuelve a retomar como lo que deben hacer las humanidades hoy, que de alguna manera es común a las humanidades sin que sea exactamente igual, el valor de la crítica, o como Judith Butler le llama, la virtud de la crítica en Foucault. A mí me pasa algo similar a lo que me pasa con Borges y con Cortázar, y es, a mí me atrae más Borges, pero siempre acabo hablando de Cortázar, por alguna extraña razón. Lo mismo a mí me sucede con Foucault y con Derrida. Me atrae más Foucault y siempre acabo hablando de Derrida. Hay algo también en Derrida profundamente radical en el cuestionamiento del lenguaje con el que uno se topa. O sea, trabajas tu análisis del discurso, haces tu análisis muy arqueológico, genealógico, y te enfrentas al lenguaje. Y ahí es donde aparece, a mí me aparece Derrida, para cuestionar justamente, para desmontar mi propio discurso. Porque aquí hay que aclarar que Foucault es inseparable de la configuración de filósofos, tanto de los que tú has llamado filósofos de la singularidad, que me parece una buena determinación, una buena calificación, una buena especificación de los tres de Foucault, de Deleuze y de Derrida, pero es inseparable de Althusser, para comenzar, Foucault. De Derrida
independientemente de las diferencias que tienen entre ellos. De Deleuze, desde luego, Deleuze y Derrida son muy cercanos, pero también de otros. Yo pienso en Lacan, por ejemplo, y por último de Blanchot. Naturalmente, por ahí también pasa, quizá un poco más lejano, pero también pasa por ahí Lyotard y algunos de los que posteriormente van a estar en este debate que nunca se dio sobre la posmodernidad. Creo que sería posible siempre y cuando este pensamiento de la singularidad pudiera argumentarse, obviamente recurriendo a otras nociones, no solo la de singularidad. Por ejemplo, la de esta fuerza de la diferencia, de la invención de uno mismo a partir de la relación con el discurso. Podemos utilizar a Deleuze como diccionario de Foucault, a Foucault como diccionario de Deleuze, a Derrida como diccionario de Foucault, y seguir trazando estas relaciones. Y nos podemos salir de un autor y ir al otro a partir de lo siguiente, que los tres han pensado la, ¿cómo decirlo?, el privilegio que debemos dar a la posibilidad de la diferencia. Es decir, que la diferencia es posible y que siga siendo posible. La diferencia como mutación, como transformación en el devenir, como el saludo al azar, a la entrada del azar o los azares del discurso y de la práctica y de las acciones y de la invención de los individuos. Y creo que los tres en ese sentido han contribuido a su manera, cada uno de ellos, y dentro de un discurso específico, a hacernos pensar en este valor de la diferencia y del pensamiento diferencial. Yo diría que más que por pensar la especificidad de del análisis foucaultiano al contexto europeo y francés sobre todo, lo que está detrás de eso, que es el celo por defender lo latinoamericano, ¿sí? Darle a Latinoamérica un pensamiento propio, que no dependa justamente del europeo. Yo creo que pasa, digamos, por lo menos aquí en México, y si se ve cómo se dispersa el pensamiento, cómo se disemina, digamos que va a las facultades de las universidades de los estados, va a Puebla, va, bueno, incluso Historia y Sociedad desde un primer momento se interesó en Foucault y quiso tener alguna visión acerca de él. Creo que diversas universidades de provincia también entraron temprano en esta línea. Precisamente, no sé si a partir de la misma distribución editorial o a partir de algunas pláticas con profesores de la facultad. Es decir, no tengo muy claro si el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía fue como un centro de diseminación del pensamiento de Foucault. No lo sé. O si hubo otros. Naturalmente, otro es el aparato editorial. Ciertamente, él parte de una historia muy europea del pensamiento. El problema es que en nuestras universidades lo que se enseña es parte de esa civilización occidental que nos viene de Europa. No cuestionamos los supuestos sobre los que descansa. Un autor que se atreve a poner en cuestión los supuestos sobre los que descansa su propio saber europeo o eurocéntrico nos viene muy bien, porque nos ayuda a distinguirnos, a establecer esta distancia necesaria, que es una distancia crítica, porque te desujeta, te haces de otra manera. Por otro lado, yo creo que es inevitable pensar y seguir pensando América con Europa. No veo la manera, ni siquiera después de los procesos de independencia en el siglo XIX, que uno pueda dejar de pensar en los estados nacionales y en el uso, por ejemplo, en la definición de los territorios. Se ha tratado de hacer una investigación similar, utilizando justamente los procedimientos que desarrolla sobre la marcha y sobre la investigación Foucault en México, para hablar sobre las prisiones, por ejemplo, o sobre la educación, o sobre los procesos formativos en las instituciones, como pues, tenemos las instituciones pedagógicas, o la institución de la escuela, la institución de la prisión, la institución del militar, la institución de la fábrica. Lo que producen aquí es también el descubrimiento de la especificidad de otros y de otra historia.
Yo creo que la cuestión de la apropiación inteligente o sabia de Foucault es no repetir lo que él dijo, analizando ciertas instituciones o ciertas reglamentaciones prácticas en la conformación del discurso o en la constitución del discurso en Europa, dentro de una historia determinada, y creer que aquí se repiten de la misma manera. Quiere decir que hay que acompañar el ejercicio de apropiación del discurso foucaultiano de un muy buen ejercicio de historia, que implica siempre ubicación de tu presente y ahí ver esos lazos que te atan con un pasado que puedes llegar a modificar si tu discurso es un discurso suficientemente crítico. Cuando habla de heterotopías, habla de la heterotopía de heterotopías y dice que es el barco. Yo creo que es, el barco en Europa o el barco desde Europa es muy distinto al barco desde América o el barco en América. Los efectos que tiene una maquinaria de esta naturaleza sobre la historia americana, pues no es un objeto, digamos, que podría haberse construido de manera heterotópica y como un emplazamiento en donde uno puede descubrir y viajar. No, tiene otras implicaciones. Entonces yo creo que ahí son cositas que saltan a la vista en la transferencia. Nosotros no tenemos ningún problema en hacer transferencias, en leer retóricamente a Foucault y de hacer desplazamientos en donde se puedan hacer los desplazamientos. Ahora, la cuestión de las apropiaciones de autores, que también se da en todos los campos, digamos, no solo en relación con este grupo de franceses que se volvieron de pronto globales, digamos, porque tiene que ver mucho con este conflicto generalizado. Digamos, todas las sociedades son sociedades del conflicto. Eso es inevitable, digamos, pero de alguna manera, digamos, por la estructura misma de la estructura académica, ¿no? Como decía alguien en su momento, no solo en la academia, también en el periodismo, por ejemplo, o en la ciencia, bueno, en la ciencia es academia, cada quien tiene su vaquita y quiere ordeñarla a fondo y que consideren que es su vaquita, digamos, ¿no? Que él es el especialista, él, ¿no? Hay maneras estatizadas de apropiarse de un discurso. La universidad es un ejemplo. Mediante programas de estudio, tú te apropias de una teoría y de un vocabulario. En el caso del feminismo, por ejemplo, o de otro tipo de prácticas críticas, incluso culturales, artísticas, o en las ONG, hay un saber que te lo apropias sin apropiártelo, porque simplemente lo repites. Eres foucaultiano porque repites lo que dice Foucault. Si no luchas contra esto de una manera crítica, no te puedes apropiar de lo que llamaríamos la vocación crítica del discurso foucaultiano, que no es aprender a repetir de memoria lo que dijo Foucault, por Dios, y que los alumnos también lo aprendan a repetir tal cual, y que dijo en tal página, de tal obra y tal año, ¿no? Sino que puedas reutilizar como instrumento. Finalmente, la filosofía está ahí como un dispositivo conformado, si se ve en términos aplanados, respecto a lo que se llama historia de la filosofía, o las materias básicas, digamos, es un dispositivo estratégico, y es un dispositivo estratégico de crítica. Crítica al pensamiento, crítica al lenguaje y crítica a la acción. Crítica, la filosofía es crítica al poder, digamos, a la forma de organización del poder, es la perspectiva de otras formas de organización del poder, la perspectiva de la posibilidad de otro poder.